La idea es narrar la historia de nuestro gran héroe Cuauhtémoc a través de una película grandiosa, de una película que reconstruya la grandeza de Tenochtitlán y de la cultura mexica o azteca. Es una reconstrucción visual de la belleza de la cultura prehispánica, con todo lo que esto implica en escenografía, en vestuario, en danzas, en música. De tal manera que requiera toda la espectacularidad, toda la grandeza, para que no solamente se proyecte en México, sino a nivel internacional, cree un impacto cinematográfico y cultural, de rescate de nuestra historia, de rescate de nuestra belleza, de nuestra cultura y de la grandeza de Cuauhtémoc, definitivamente. Para poder escribir este guión se ha tenido que realizar una exhaustiva investigación histórica. Me he basado, entre otras cosas, en el Códice de Cuauhtémoc, de la profesora Dolores Roldán, en la biografía de Cuauhtémoc, de Salvador Toscano, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Ha habido necesidad de investigar mucho para poder recrear el ambiente histórico y cultural de este personaje, para no inventar, sino para realmente reproducir lo que fue el suceso histórico, con todas sus implicaciones. Podría yo mencionar que Cuauhtémoc es águila que desciende. El águila es el símbolo de México, y Cuauhtémoc era un guerrero águila. Es decir, es el símbolo de nuestra nación. Fue el primero que encabezó la lucha de resistencia contra el invasor. Y su grandeza radica en su entereza, en su nobleza, hasta el punto de sacrificar su propia vida por este ideal que representaba la cultura y la ciudad de Tenochtitlán en ese momento. Cuauhtémoc fue un guerrero sacerdote, iniciado en un colegio muy importante que se llamaba el Calmeca, en el cual les enseñaban astrología, numerología, poesía, el arte de la guerra, las disciplinas del control mental, todos los requisitos para poder ser gobernante y guerrero. Considero que el cine es uno de los medios más eficaces de inducir un mensaje, de rescate visual, de rescate histórico, cultural, pero especialmente al espectador mexicano, al cual va dirigido. Eso va a convertir a Cuauhtémoc en el protagonista de una historia en la cual todos nos vamos a identificar, a emocionar, de saber que nuestra cultura fue grandiosa, llena de poesía, de espiritualidad. Puede ser una película de profundo impacto desde el punto de vista artístico, visual y emotivo, ya que es una epopeya dramática, es una tragedia, pero también está llena de belleza, de conciencia y de historia.